Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueleando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos conectamos con ustedes para conversar, para charlar, para aprender. Estamos en el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860, barrio Villa Carlota. Aquí los esperamos para que vengan al parque, disfruten de él, vengan a almorzar, pasen la tarde, pueden venir los domingos, ya viene el Inder con todos los ejercicios, hacer yoga, aeróbicos los domingos, y también ustedes pueden venir aquí a la sede de Telemedellín a ver y hacer el tour Telemedellín, a ver cómo se hace la magia de la televisión. Vamos a empezar Parihueleando con Vos y ya Andrés Felipe, muy buenas tardes, les va a contar de qué se trata el programa de hoy. Sí, señora, Parihueleando con Vos, muy buenas tardes, Natalia. Parihueleando con Vos, con cada uno de los televidentes que todas las tardes nos acompañan muy puntuales, 4 de la tarde. Ya saben, esta es la cita que tenemos para Parihuelear, para hablar de temas de salud, donde incluimos salud mental, de temas jurídicos y de temas de ciudad. Mucho ojo, como todos los días les decimos, en este programa hay cosas por aprender y por eso es mejor que tengan papel y lápiz, si son bien juiciosos, todos estos contenidos que tratamos con los especialistas que se sientan aquí al lado de nosotros, pues les van a servir mucho, entonces de verdad, tomen atenta nota, sobre todo el día de hoy, que como decía Natalia, bueno, entonces, ¿cuál va a ser el tema? Muy relacionado con lo que nos está diciendo precisamente sobre disfrutar el parque, poder salir, poder caminar, poder realizar actividades al aire libre o en nuestros hogares. Necesitamos estar muy bien de salud, conocer nuestro cuerpo, tratarlo muy bien, cuidarnos, querernos. Y para querernos, pues, lo primero que tenemos que saber es cómo es la estructura de nuestro cuerpo. Entonces, hoy vamos a hablar cómo funciona el sistema osteomuscular o el sistema musculoesquelético. Entonces, cuando entendemos cómo funciona, también vamos a saber cómo proceder cuando tenemos algunas enfermedades, algunos dolores en diferentes partes del cuerpo. Y para eso tenemos una especialista amiga de la casa. Bueno, todos nuestros especialistas son amigos de Parihueleando, pero precisamente esta invitada que nos ha acompañado ha ayudado mucho a esos televidentes a estar mejor, a darles calidad de vida. Entonces le damos la bienvenida, hágame el favor, Natalia, y usted la llama. Sí, señor, muchas gracias a la fisioterapeuta Eliana Durango. Ella, ayer estábamos hablando nada más del Tour Colombia 2.1 y ella es la fisioterapeuta del Team Manzana Postobón. Eliana, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes, muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Andrés, ¿cómo estás? Mil gracias, aquí está, le digo al televidente, estamos para ayudar. Voy a hablar del tema para aclarar que sea muy fácil entender nuestro cuerpo y los signos que dan como dolor para poderlo ayudar a que no siga así, porque si no le paramos bola, no escuchamos nuestro cuerpo, genera ya unas patologías más grandes y más duras para tratar. Natalia, le voy a pedir un favor, antes de que usted inicie con el cuestionario, por favor, yo olvidé una cosa, claro, ¿cómo se van a comunicar con nosotros? Pues saben, si nos van a llamar, efectivamente hay una línea telefónica habilitada, 268-6033, entonces ya saben, toman nota, pero también nos llaman, 268-6033, ahora sí, Natalia, me disculpa, pero ¿qué tal si no les damos esa información? Sí, dos cositas bien importantes para empezar, entonces, lo que acaba de decir la doctora, si usted tiene dolor, pregúntele a ella, ella la va a dirigir, qué médico tiene que visitar o si ella como fisioterapeuta u otro fisioterapeuta le puede ayudar, pero el dolor no tiene que estar en nuestras vidas, eso es esencial en nuestro programa. Ella va a desarrollar entonces cómo funciona el sistema músculo-esquelético, pero primero nos va a contar por qué empezó a ser fisioterapeuta. Eso es un cuento muy bonito. Pues, mira, a ver. Resulta que mi papá, pues, siempre ha sido una persona muy deportista y jugaba fútbol. Y yo me iba con él al equipo donde él estaba y empacaba desde pequeñita, empacaba mis vendas, cremas calientes y empezaba. Sí, equipo de fútbol, equipo de Él trabajaba en un almacén de cadena y tenían su torneo de fútbol. Ah, de fútbol. Entonces, cuando ya iban, era muy amateur, pero cuando iban, yo pues, era la oficio literal de 6 años, era la fisioterapeuta del y equipo. Y la porrista además, me y imagino. También, sí, todo. Entonces, ellos se dejaban hacer
todo lo que yo quería. Aparte de eso, mis muñecos todos eran enyesados, en silla de ruedas, entonces nadie quería jugar conmigo. Solo una primita. O sea que desde chiquita quería ser fisioterapeuta. Sí, eso viene y yo buscaba, siempre a alguien le dolía y mi hermana mayor es médica y éramos las dos atendiendo pues a todo el que le dolía a nuestra manera, pero pues como que nací con eso. ¿Y tuviste un accidente? Sí. Ya la especialidad que yo hice, que fue ya inducción miofascial, fue a causa de un daño, una lesión que tuve por hacer mal un ejercicio desde en el gimnasio. Pues yo de terca, porque nosotros somos así, yo lo admito, de terca, me puse un peso que no era capaz con él y tuve la lesión en L4, L5. Entonces inició un dolor a los 18 años, inició un dolor que no encontraban qué era, se hizo rayos X, resonancia magnética, todo, y no me decían, pues es más psicológico porque no hay nada, y yo sentía el dolor. O sea, me prohibieron hacer ejercicio, me prohibieron una vida normal, y ¿sabe qué me dijeron? Acostúmbrate a vivir con el dolor, ¿sí? Entonces empecé ya con fisioterapia. La tradicional es muy buena porque es de fortalecimiento, pero no ayudaba como mucho al dolor. Ya me fui ahondando en el tema del dolor y encontramos que del sistema musculoesquelético puede haber dolor y hay solución. Bueno, recuerden la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que hablen con nuestra fisioterapeuta Eliana Durango. Bueno, y a partir de todo este testimonio, pues precisamente es que nosotros decimos, ¿por qué no nos conocemos? Qué rico saber cómo está conformado nuestro cuerpo estructuralmente, qué es lo que nosotros tenemos, porque sí, me duele por aquí, pero yo no sé si es el hueso, qué es lo que me duele. Entonces, el eje del programa, cómo funciona el sistema osteomuscular, ¿qué es eso? Bueno, que estamos hablando ahorita y decíamos, ¿pero de qué vamos a hablar de todo esto? Músculo, huesos, articulaciones, entonces, ¿cómo vamos a desenredar esto? Vamos a empezar desde el uno, ¿sí o no? El primero que tenemos que tener muy en cuenta es el más profundo, que es el óseo, el hueso. Entonces, acá yo me voy a parar y voy a empezar a mostrarles cómo los de coquito adelante. Como nos gusta aquí Natalia, ¿sí vio? Sí, va a ser se muy, nos cumplió. Va a ser muy general, pero muy importante para que lo aprendamos a identificar. Entonces, miren la imagen, tenemos de fondo lo que es blanco, es la parte ósea que es conformada por hueso, estructura dura, ¿cierto? Estas son las que nos permiten tener forma, ¿sí? Porque es la base, como un edificio, es toda su columna, ¿sí? Es todas las bases que necesitamos duras. Estas partecitas, mírenlas acá, tenemos la columna, la reja costal, la pelvis, los huesos de las piernas, de las manos. Y de la parte, pues ya, aquí no se ve mucho, pero en la cara también tenemos huesos que son los faciales, ¿cierto? Cuando tenemos esa estructura, tenemos que identificar que es un dolor, digamos, cuando genera esa sensación, es un dolor que se puede causar por varias formas. El principal es por traumatismo, ¿sí? O sea, que me caí, me cayó algo encima. Entonces, ¿cómo identificamos que es? Hay un golpe. Sí, hay un golpe, es algo duro. Ese es, para llegar a hueso, como dice uno, pues debe ser algo muy fuerte en el momento, un trauma grande. ¿Cómo? Pero hay cáncer de hueso. Sí, claro que sí, hay cáncer de hueso, pero ya vamos a ir, ya te voy a ir diciendo cómo identificarlo. Son muchas formas, pero hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? El del trauma es que obviamente se pega a la persona, se da el dolor y se deforma. Hay deformación del lugar, ¿sí? Entonces vemos que me pegué en el brazo y está como una S, nos dio parte ósea, o sea, hubo modificación de estructura, ¿sí? Cuando hay caída, la rodilla, tenemos rótula, está acá, aquí no se ve, duele la rodilla, pero identificamos el punto exactico de la rótula, que es la que está doliendo, o se deformó porque hubo ruptura, ¿sí? Es fácil. Pero cuando ya es un dolor, que es al moverse, que la persona lo tiene identificado, pero no hay un signo como inflamación, hematoma, o sea, que no es tan específico, ahí sí hay que ir al especialista, sea un internista, esos son los de cabecera o al médico de cabecera, para que nos mande, aclaro, imágenes diagnósticas o exámenes de sangre, diagnósticos, lo que él sea considere pertinente para empezar a descartar dolor
pero ya de, digamos, cáncer y ya de otros tipos. Doctora Elena, usted nos va a hacer un favor. Sí. Es que Natalia ya va a recibir una llamada. Claro, entonces, que sí. Como esto es con pelos y señales, entonces vamos a parar ahí un momentico, pero seguimos. Perfecto. Seguimos en la estructura ósea. Listo, nos quedamos ahí una pausita para poder hablar con María Gil desde Manrique. María, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. De nuevo, ¿está? Yo que soy tan bendecida y tan afortunada de poderme comunicar las veces que he necesitado y me han servido muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias a usted por estar tan conectada con nosotros. Adelante, María. Quería preguntarle, ¿ve? Hace por ahí que año y medio, dos años, vengo presentando un dolor, pues fui donde el médico, me dijo que era la ciática, me mandó rayos X, me salieron muy bien. Me mandó medicamento para el dolor y nada, continuó con el dolor. Yo le echo la culpa, según pues yo, que al colchón, porque es semiortopédico. No sé hasta dónde, no me he golpeado, pues no he sentido pues que yo diga, fue a causa de algo, no. Fue de un momento a otro, le echo la culpa al colchón, no sé hasta dónde sea verdaderamente eso, ¿ok? Muchas gracias por la orientación, buena tarde. María, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Doctora, adelante, ¿qué le decimos a María? Bueno, María, hay que identificar dos cosas. Si tú haces ejercicio o eres activa de manera de actividad física, o si eres una persona que está en la casa, eso también es actividad, pero que no sea como una actividad prolongada. Entonces, mirar, si identifica, ayúdame a identificar en tu forma, en el diario, qué posiciones o qué actividades estás haciendo repetitivas o de mucho tiempo. Digamos, de pronto coces o se sienta más de 40 minutos en la silla, pues viendo televisión o leyendo. Si pasas más de 40 minutos, genera un dolor lumbosacro que se irradia hacia la cadera, ¿sí? Entonces, no siempre es ciático, ni fue, mira, tenemos un punto bueno que no salió un examen con algún diagnóstico, entonces puede ser el tejido blando que está contracturado, nos está bloqueando el movimiento lumbosacro y da la irradiación como si fuera el ciático, se va posterior. Irradiación es que se extiende. Que se extiende, sí. Como que camina, ¿sí? El dolor le camina. Entonces vamos a mirar si te estás permaneciendo mucho tiempo en la misma posición o estás levantando y haciendo movimientos repetitivos que no están bien hechos y están generando ese dolor en la parte de flexoextensión, hacer esto de columna, ¿sí? Para María es bueno de pronto paños de agua caliente con sal. Sí, sería muy bueno porque ahí tenemos como un diagnóstico que nos está llevando más hacia tejido blando. Entonces el agua caliente, el medio físico, le va a generar como que suelte contractura muscular y relaje y le permita mover. ¿Listo? Doctora Elena, vea, yo siempre quise ser profesor y esto se va a cumplir aquí otro sueño, le voy a decir al tablero, siga. Por favor. Claro que sí. Bueno, no al tablero, más bien al sí, monitor. Al tablero. Sigamos entonces con la explicación. Listo. Íbamos en el sistema óseo. Listo. Sigamos, el sistema óseo a veces también lo confundimos cuando duele una articulación, pero resulta que la articulación tiene todos los componentes juntos. Es óseo, muscular, ligamento y de tendón, todos llegan a él, ¿sí? Entonces es como una bisagra de puerta que abre, ¿sí? Si no está lubricada, va a sonar. Si está muy tensionado el tornillo, no va a cerrar, ¿sí? Entonces mira que todos esos vectores de fuerza, o sea, todas estas partes externas llegan a la articulación y al hueso. Sí. Pero entonces, doctor, usted ha dicho que tiene que ser, el músculo debe ser fuerte, duro, sí, y que tiene que estar lubricado. Entonces, uno que come o que deporte, pues el hueso. Sí. Sí, pero entonces tiene que estar fuerte y lubricado. ¿Qué debemos hacer para tenerlo en condiciones óptimas? Listo. Primero que todo, promover actividad física, movimiento y muy bien estructurado. No de la nada yo me voy a ir a hacer 5 kilómetros corriendo, no voy a coger una bicicleta y hacer 20 kilómetros sin haber hecho nada antes, ¿sí? Pero empezar de a poquito, una adaptación de movimiento, empezar a caminar, generar tiempos, empiezo 15 minutos, ya me voy 20, media hora, así ayudamos a las articulaciones a que generen su propia lubricación y movimiento. Y en la parte de ósea es muy importante el profesional en la nutrición. Muy importante. Si voy a empezar una vida más, pues de más movimiento, buscar ayuda de ese especialista para que nos dé una dieta individualizada
y poder ayudar y nutrir. Bueno, estamos hablando del sistema óseo, el sistema esqueleto muscular, y ya estamos en este momento en la estructura solamente en la ósea. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar entonces con los tejidos, con las articulaciones. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos sobre cómo funciona el sistema osteomuscular. Recuerden que parihueleando siempre tenemos esta línea telefónica abierta 268-6033 para que nos llamen. Hoy, si quieren que nuestra fisioterapeuta Eliana Durango pues les cuente un poquito sobre cómo afrontar el dolor en articulaciones, en huesos o en el sistema muscular como tal, pues ahí, aquí nos pueden dar alguna orientación. Bueno, les dije esa línea telefónica porque en este momento tenemos una llamada desde el municipio de Guarne. Guillermo Cadavid, parihueleando con vos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ilustre, ¿cómo está, Gamoble? Agradezco mucho haberlos encontrado con la línea libre. Ah, qué bueno, vea, de verdad. Yo que a nosotros. Mucho. Qué rico que nos vea y que nos llame. Y cuando de pronto esté ocupada, insista, no se quede ahí con la inquietud. Don Guillermo, ¿y usted con qué nos está acompañando? ¿Cafecito? ¿Está tomando allá agua panelita? ¿Chocolate? ¿Qué está tomando? A ver, ya tomó el alcohol. Un mango y una mandarina súper dulce, lo que me saco. Ay, friecitos bien ricos. Bueno, nos está antojando, pero entonces le voy a pedir un favor. Como usted allá está tomando el algo, nosotros queremos tomar cafecito. ¿Nos deja mientras nos hace la pregunta? Claro, hombre. Bueno, y bien cargadito y sin azúcar. Está bien, entonces vamos a brindar por usted y por su manguito, ¿le parece? Entonces váyale preguntando, por favor, don Guillermo, a nuestra invitada. ¿Listo? Uno. Bien, pueda, pregunte. Guillermo. Ah, gracias, bueno. Sí, bien, la pregunta mía es que yo tuve una caída, eso fue una caída en noviembre. Sí. Para ser exacto, el 12 de noviembre, algo así. Y me cogió un dolor, fui donde el médico me mandó una radiografía. En la radiografía no me salió nada, no, que ningún hueso, que no tenía fisuras de nada. Bueno. Pero el dolor persistía y ahora volví en enero y me mandaron una ecografía auricular del hombro. Bueno, en esta sí me salió. Indicación, trauma en el hombro derecho hace 3 meses con posterior dolor. Bueno, eso es lo que... Sí. Técnica, bueno, aquí. Entonces dice articulación acromioclavicular. Acromioclavicular, sí. Hipertrófica. La cabeza larga del tendón del bíceps se localiza en la corredera bicepital, sin observarse líquido en su bursa. Entonces aquí más abajo dice, aumento del espesor con alteración en la ecogenicidad del tendón del supraespinoso con imagen sugiere rotura parcial hacia la superficie articular hacia la huella con una brecha aproximada de 13 milímetros. Esto se asocia con importante líquido en la bursa subacromiasolditoidea, algo así. Deltoidea, sí. Tan larga. Sí. Bueno, sí, los tendones del subescapular infraespinoso y redondo menor son de espesor normal sin alteración en su ecogenicidad, sin definirse signos de ruptura. Conclusión, tendinosis del supraespinoso con imagen que sugiere rotura parcial de la superficie articular y con líquido en la bursa subacromisoltaltoidea. Entonces estoy con un dolor, el médico me dice que en marzo vuelve y me miran el examen. Sí. Yo le digo, doctor, pero es que me salió una rotura. Sí. ¿Usted sí, qué señor me aconseja? Es que... Claro. Que espero sí el médico o voy a un fisioterapeuta o a dónde, ¿qué hago? Usted bueno, que la sabe. No. Oiga, don Guillermo, vea, en primer lugar, antes de que le responda la doctora Eliana, vea, nosotros siempre le agradecemos las llamadas, pero antes de agradecerles para felicitarlo, yo no hubiera sido capaz de leer todo eso que usted dijo, aquí estaría todavía tratando como con la primera línea. Entonces, muchas gracias por compartirnos, ojalá le pueda servir esta información, claro que sí. Y usted nos va a hacer un favor muy juicioso, le cuenta este programa a todos los vecinos que nos vean a las 4 de la tarde y nos saluda a la gente de Guarde. Un abrazo muy fuerte para usted. Listo.
Bueno, don Guillermo, le cuento. Tenemos, para explicarle también a los televidentes que escucharon, es parte del manguito rotador lo que se te dañó, ¿sí? Muestre dónde el manguito rotador es todo lo que llega de la parte posterior y se mete al hombro. Entonces va a generar un dolor en toda la parte del hombro, del bíceps, ¿sí? Y como en el cuello posterior, acá en la zonita posterior de escápula, ¿sí? Ahí debe estar el dolor. La ruptura fue este, el que viene acá. ¿Qué pasa? Hay una ruptura parcial, no completa. Entonces, debemos esperar. Ahí dice muy claro que hay edema intraarticular. Entonces, tenemos primero que mejorar ese edema intraarticular. ¿Pero qué es el edema? ¿Qué es el edema? El edema es una forma, un mecanismo de protección del cuerpo. Genera líquido articular para hacer como una amortiguación y que no se sigan dañando estructuras. Entonces es normal, es un signo que debemos considerar normal de protección del cuerpo, pero nos está estorbando para regenerar el músculo que tuvo ruptura, ¿cierto? Entonces vamos a mejorar pues esa parte de inflamación, juicioso, lo puedes hacer en casa. Pero se puede hacer en casa con mucho, se pone calorcito, no solo en la articulación, sino el recorrido que te mostré, que es todo el del manguito rotador. Es como un triángulo que viene hacia el hombro, ¿cierto? Y en el bíceps, porque es un, no somos un todo, o sea, hay un daño, pero va a afectar todo el movimiento alrededor, entonces tenemos que hacerlo en todo lado. Vas a evitar los movimientos más arriba del 90 grados, o sea, no vamos a subir las manos, no vas a hacer esto por ahora, porque está reestructurándose la zona, entonces vamos a mantenerlo quieto. Yo te sugiero que si puedas ir a un fisioterapeuta, ¿por qué? Por medios físicos como el ultrasonido, el TENS te pueden ayudar a acelerar ese proceso de desinflamación, entonces se libera la articulación y ya no te va a doler tanto. Sí va a doler hasta que se reestructure el músculo y el tendón, ¿cierto? Pero te puede ayudar con esos medios físicos. Bien, muchas Listo. Gracias, doctora. Bueno, estábamos viendo entonces lo que es la estructura ósea. Sí. Pasemos entonces, si usted ya terminó con los huesitos, sí, terminemos sigue el de músculo. Pronto con los músculos. Sí, mira, Listo, los músculos bien. Son como la caparazón, digámoslo así, que está sobre el hueso y nos dan esa, como la parte de unir los huesos de la cabeza, de la columna con el hombro, ¿sí? Va a formar como un colchón, esa es la palabra, es el colchón que va a generar movimiento. Entonces ahí sí pasemos a la próxima. Pero un segundito, y ahí los dolores son como, el otro sí, era más agudo, sí. El dolor muscular, ¿cómo el es dolor entonces? Muscular tiene varios, sí, cuando hay ruptura de la fibra, es que en ese se ve la en la que sí listo, que mostramos. Pasemos entonces la otra. Este es un pedacito de músculo, ¿cierto? O sea, no miren acá, acá está toda la parte muscular, aquí está el hueso. Miren que él se une al hueso por medio del tendón. Entonces, cuando este, que es la fibra del músculo, es como los cabellos, son varios cabellos juntos y forman un todo. Cuando se rompe, ahí mismo identificamos porque genera hematoma, ya que el músculo está cubierto de vasos sanguíneos, tiene mucho vaso, entonces va a generar el morado que uno dice. Me aporrié y me salió un morado y me duele, entonces ya nos da una como una pista de que se rompió fibra, ¿sí? Es muy fácil ahí. La otra es que si se rompe el todo, no va a haber conexión con el hueso que está cerca. Ejemplo, me aporrié, tuve un golpe tan duro en el bíceps que no soy capaz de hacer esto. Entonces hubo buena ruptura de fibras que no me está permitiendo mover la estructura. Un ¿sí? hematoma, un morado es muy normal, eso le pasa a los niños, le sí. pasa a cualquier persona que se cae. ¿Uno qué debe hacer? En el momento del traumatismo hay que poner hielo, sí, si la herida está cerrada, que no sea abierta. Si es cerrada, hielo, para que no siga sangrando, o sea, si hace vasoconstricción, cierra el vaso y no genera más salida de sangre, ¿cierto? Y también nos ayuda a que no se dematice tanto. Entonces, ahí mismo, hielo, 24 horas. Ya después, ya ahí sí, buscar qué está pasando, si hay, sigue el edema, sigue el hematoma, sigue el dolor, ¿sí? No, por favor. Obviamente, si el hueso está implicado con el frío, duele más. Esa es otra clavecita, el hielo, el frío genera al hueso un dolor más agudo. ¿Listo? Bueno, doctora Eliana, entonces ya tenemos músculos,
músculo. También tenemos articulaciones que les alcanzó a mencionar ahora, sí, y también los huesos. Pero eso, aquí mencionó el tendón. Muy rápidamente dijo que los unían, pero sí, realmente creo que uno no alcanza como a entender muy bien cuál entonces es ese papel del tendón aquí como al unir el hueso y el músculo. Eso. Eso fue lo que entendimos. Sí, el tendón es súper importante porque es el fin del músculo y me adhiere al periósteo del hueso. Pero es la misma conformación del muscular. Sí, es una línea, sí, es una conformación muscular, pero como necesitamos que sea más fuerte para poder hacer fuerzas, agarres, el músculo se modifica y se vuelve más grueso para generar la unión con el hueso. Entonces ahí sí podemos meterle peso, todo lo que queramos, empuje, jale, sí, pero obviamente todo moderado, sin hacer nada exagerado, sí. ¿Qué pasa con el músculo que es muy importante que se está viendo ahora? Las sobrecargas musculares. Es muy importante. Cuando vamos al gimnasio, lo que decía, me pasó a mí, no soy capaz con el peso, pero yo sé que puedo hacerlo y me monto el peso que no es. Vea, ellos son los que se contraen, no dan más y generan espasmos. ¿Sí? Y si ese espasmo no lo tratamos, ya empieza a modificar el tendón. Y si el tendón se modifica, me bloquea el hueso. Y si el hueso se bloquea, no hay movimiento en la articulación. Entonces, mire que todo se va yendo como un dominó. ¿Sí? Ahí es importante escuchar muy bien nuestro propio cuerpo, hasta sí, dónde podemos ir. Yo me estaba riendo porque a mí también me pasó, me estiré tanto que rompí el músculo. Tenemos una llamada desde Andes. Doña Marta, sí, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Para felicitarlo, ¿viene ustedes? Muy bien, muchas gracias y gracias por llamarnos desde Andes. Bueno, para felicitarlos por tan importante programa, yo quería averiguarle porque es que yo sufro de fibromialgia y este dolor me tiene a punto de coger el monte, a ver yo qué o qué ejercicios. Yo hago ejercicios de estiramientos en la mañana, pero yo veo que esto no tiene mejoría. Bien, a ver, yo qué puedo, qué me recomienda usted para esto, si sabe de algo. En fin, bueno, alguna luz que me dé. Claro que sí, doña Marta. Muchas sí, gracias por parihuelear con nosotros. Le contamos que la respuesta se la va a dar la doctora después de este corte de mensajes institucionales. Nos vamos un momentico, pero ya volvemos a Parihueleando con Vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos sobre cómo funciona el sistema osteomuscular con nuestra fisioterapeuta Eliana Durango. Recuerden que tenemos habilitada la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que nos llamen, para que le pregunten si de pronto tienen alguna dolencia o de pronto quieren saber un poquito más del tema, pues aprovechen que para eso está este programa. Pero antes de salir a los mensajes institucionales, nos llamó doña Marta desde Andes para preguntarnos sobre la fibromialgia. Ella ha sido diagnosticada con esta enfermedad, pero entonces también pidió como que podría hacer desde su casa. Es posible que ella pueda mejorar haciendo algo en su casa, pero entonces nosotros le vamos a extender un poquito la pregunta, porque no todos los televidentes saben qué es la fibromialgia. Entonces empecemos de coquito, por favor. Bueno, la fibromialgia es una patología que genera dolor en puntos específicos. Existen 21 puntos, ¿sí?, en todo el cuerpo que se van activando como alarmas, se van prendiendo y van generando dolor inespecífico. Entonces la persona dice, me empezó el dolor acá, pero ya lo tengo acá, se me pasó, y es una sintomatología fuerte porque da un dolor como quemante, punzante, tiene todas las variables del dolor. Entonces, da obviamente tanto dolor, confunde y pues ya uno no es capaz de moverse, de hacer ejercicio y reduce sus actividades, pero esa no es la idea. Entonces, aquí le contestamos a doña Marta, ¿cierto? Bueno, mira, doña Marta, lo que pasa con el dolor que tienes, muy bueno que estés haciendo estiramientos porque ayudas al músculo a ganar espacio, pero esos puntos gatillo los tenemos que identificar haciendo, tú misma puedes hacer como el punto, buscarlo. Cuando lo identifiques, ¿cómo lo vas a identificar? Es como, se siente como una bolita de ping pong, un nudo. Sí, entonces donde lo tengas, si puedes acceder a una bolita, una pelota de tenis o una pelota de esas loquitas que son como de caucho, que son duras. Duras. Vamos a generar, a buscar ese punto y hacer presión en círculo o presión exacto sobre él.
por 2 segundos y suelta. ¿Listo? Doctora Elena, pero aquí para salir de dudas, usted ha mencionado que son 21 puntos. Sí. ¿Se puede presentar en 21 puntos o son los 21 puntos que presentan esta dolencia? Normalmente son, digamos que cuando cumple 8 positivos, se puede decir que es una fibromialgia. Pero puede tener los 21, 18, 10 para mí. Así tenga 4, hay que moverlos, hay que modificarlos. ¿Tienen ubicaciones específicas o sí, puede ser? Sí, tienen ubicación específica, como les estaba mostrando, que se toca y se siente, pero irradia. Entonces, por eso confunde un poco. Por eso, si puedes, doña Marta, buscarte y encontrarte los puntos específicos, hazle presión por 2 segundos y luego calor. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos otra llamada desde Río Negro. Francisco Jaramillo, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, ¿y usted? Bien, afortunadamente, para hacerle una preguntita a la doctora. Claro que sí, adelante, don Francisco. Bueno, doctora, hace varios meses fue diagnosticado con espondiloartritis. Uh-huh. Y aprovechando pues que veo la muñeca ahí en Telemedellín, me duele exactamente el dedo pequeño hasta la muñeca. Uh-huh. Las dos articulaciones y la articulación del dedo grande en las dos articulaciones. Sí. ¿Qué podría hacer, doctora? ¿Qué terapia podría hacer para mejorar? Estoy con medicamentos, pero sí he mejorado, pero no es lo que he mejorado mucho. Y no puedo hacer mucha fuerza con la mano derecha. Listo, bueno, la idea... Sí. Muchas gracias, don Francisco. Ya íbamos entonces también para las articulaciones. Sí. Entonces, si usted quiere, se para, nos cuenta y le vamos explicando a don Francisco. Don Francisco, muchas gracias por parihuelear con nosotros, Cielia. Bueno, don Francisco, voy a hacer aquí muy rápida, pero clara. Las articulaciones se unen por ligamentos, ¿cierto? Que son estos, son muy gruesos y se unen como las carillas de huesitos con otros para generar como ese movimiento que sea resistente. También ahí nos llegan músculos y tendones. Mira cómo se ve acá. Ya estás con medicamento, ¿cierto? Entonces la idea es que vamos a movilizar, como es una artritis, evitar como hacer mucha, poner mucho calor porque eso genera más dolor. Entonces es más bien el movimiento que necesito que realices. El dedo meñique, ese es el que te está molestando, mira que se une a la muñeca y la muñeca al antebrazo. Entonces no vamos a olvidar, por favor, don Francisco, esas zonas. A mí me puede estar doliendo acá, pero puedo ayudar por todo el brazo para que esa presión que viene desde arriba me libere el dedo, ¿sí? Entonces, estamos dedicados a este punto, pero porfa vamos a ponerle mucho cuidado a la muñeca y al antebrazo. ¿Cómo vamos a hacer? Estiramientos. Ejemplo. Permiso, yo me pongo. Sí, porfa. Claro, adelante. Gracias, Nati. Sí. Entonces, mira, el dolor es acá. ¿Yo qué voy a hacer? Delicadamente llevo mi mano hacia adelante y el codo lo saco sin dejar que me gane la fuerza de la muñeca, ¿sí? Suavecito, pues, porque igual la articulación está afectada. Eso le iba a decir, si él tiene dolor, ¿no le va a doler mucho ese ejercicio? Le va a arder porque vamos a ganarle espacio a la articulación. Y si esta articulación abre, libera este espacio. Entonces, es como si tuvieras siempre alguien aquí apretando desde arriba. Entonces, vamos a ganarle espacio de acá hasta acá. Y ya cuando estemos en el codo, digámoslo acá, en el antebrazo, vamos a hacer movimientos circulares por todo el tejido blando para ayudar a que suelte esa manito y puedas hacer agarres. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias, Andrés. Oiga, Natalia, ¿usted no le entra como una inquietud de saber entonces? Ya hablamos de los huesos, de los músculos, pero entonces no, ¿cómo sabe dónde, qué especialista va? Uh-huh. Cuando está sintiendo un dolor, ¿qué es lo primero que debe hacer en ese momento? Pues si no puede ir donde el médico, por lo menos que uno vaya buscando hacia qué área de especialidad tiene que permitirse. Y aquí va una pregunta que quiero como devolverme a la pregunta del televidente, uh-huh, de la televidente que nos decía que tiene fibromialgia. Porque también si tiene estrés se acentúan muchísimo más estas enfermedades. Entonces, lo que está preguntando Andrés, los especialistas, pero también le puede ayudar a alguien con el estrés. Sí, claro que sí. Ahora, pues, en la actualidad es muy difícil no mencionar el estrés. O sea, siempre ha existido, pero ahora está como ya estamos en los límites. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier llamada
el timbre va a generar una contracción involuntaria, ¿cierto? Entonces nosotros como que sonó, pum, hicimos la contracción y se quedó así. Volvió y me llamó alguien y me dio la noticia, otra contracción involuntaria, y se nos va sumando, sumando, sumando. Aparte de que no duermo por pensar en el estrés, no disfruto, no tengo unas horas de sueño, las que son necesarias para el descanso y recargar batería, no tengo tiempo de hacer ejercicio ni estirar por el estrés. Entonces mira que se acumula, es una bola de nieve que ¿quién lo va a recibir? Nuestra estructura. Nosotros somos unas personas como con una, digamos, una coraza, ¿sí? Que es la que nos permite pues estar, esto es materia. Entonces, si nosotros no le paramos bolas, ella también tiene sus modificaciones, se carga y colapsa. Entonces, también hay que ayudar. La parte fisioterapéutica es excelente para el manejo físico. Y ya también, obvio, necesitamos siempre una ayuda psicológica o ya sino psiquiatra. Es súper bueno, son súper buenos esos especialistas. Somos un grupo interdisciplinario que estamos esperando a que llamen buscando ayuda. Esto no es solo cuando estamos mal, enfermos o lo que se dice pues que estoy loco, no, sino que debemos buscar esa ayuda porque se hace un equipo interdisciplinario y de verdad que la persona queda súper bien, tanto mental, física y espiritualmente. Bueno, y entonces, hemos hablado de cuerpo, mente y alma. Ajá, sí, perfecto. Señora, y ahorita entonces vamos a hacer una cosa porque todavía tengo la inquietud. Sí. ¿Quién atiende los huesos? ¿Quién atiende los músculos? Sí. ¿Quién atiende las articulaciones? Bueno, todo eso. Sí. Pero eso lo voy a responder en un minutico porque en este momento tenemos llamada de televidente de Beatriz Gutiérrez de la América. Beatriz, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Doña Beatriz. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Para felicitarles por el programa. Nos ve todos los días, bien juiciosa. Sí. A ver, ¿por qué lo dudo? Cuente a ver. Pues, o sea, a veces pues vengo y están en temas interesantes y este que están, este de ahora pues me interesa mucho porque hace como 7 meses tengo un dolor en la muñeca, o sea, se me salió un hueso. Sí, señora. Yo trabajo marroquinería, calzado, y entonces el médico me dice que es por como trabajos repetitivos, y entonces el dolor pues es mucho y no puedo, el dedo grande pues como el dedo gordo no lo puedo mover bien porque ese hueso ahí salido me impide, y hace como 8 meses estoy así. Sí, señora. He ido donde el médico y me dice que es una tendinitis, que cuando deje pues como de funcionar con la mano, a colmo yo soy zurda, entonces, y ese es el huesito que está pues... Ya la doctora le va a explicar entonces qué debe hacer. Muchísimas gracias por su llamada, parihueleando con vos, doctora. Bueno, doña Beatriz, si ya tenemos una radiografía y se descartó porque ya fuiste con el médico, que no es una luxación, sino tendinitis, mira que como explicaba acá, el tendón es el que une el músculo al hueso. Entonces, ¿qué está pasando? Estás haciendo una actividad de sobrecarga, que el músculo está ya colapsado, sobrecargado, y está alando ese tendón contra el huesito, entonces lo inflama. Qué pena que digo huesito, pero eso como, es para que le genera inflamación, como eso, ese roce. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a identificar, como te digo, tócate, es que el cuerpo es de nosotros, tócate, hazte movimientos en el antebrazo, si es el pulgar, entonces vamos a mirar toda la parte anterior y la posterior haciendo movilizaciones, ¿cierto? Donde sientas, no es normal que la estructura del antebrazo esté dura, que te duela, eso no es normal. Si sientes ese síntoma, entonces vamos a poner calor alrededor de todo el antebrazo y después del calor vas a movilizar. Sí, como en círculo, todo donde sientas la restricción, porque como te digo, no es normal que yo me toque y duela. Y si ya es por sobreuso de muñeca, mira que se implica todo el brazo, o sea, no es solo la manito, sino que es muñeca, antebrazo, codo y hombro. Entonces vamos a generar, busca, podemos hacer estiramientos generales de antebrazo, de hombro y muñeca. Aparte de lo que te digo, de ponerte calor y hacer movilización manual, tú misma lo puedes hacer donde sientas dolor y restricción. Eso. No es normal que tengamos dolores, estamos hablando de cómo funciona el sistema músculo esquelético. Estamos parihueleando con vos y estamos esperando tus llamadas, 268-6033, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales.
Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con Vos. Y hoy parihueleamos sobre cómo funciona el sistema osteomuscular con la fisioterapeuta Eliana Durango. Tenemos una línea a la que ustedes nos pueden llamar 268-6033, pero les voy a contar, no siempre quieren pasar esa llamada aquí al aire, no siempre quieren hablar. Entonces, si ese es el caso, nos pueden dejar, como precisamente hizo una televidente, su inquietud, que nosotros se la remitimos aquí a la doctora Eliana. La televidente que llamó cuando estábamos en los mensajes institucionales dice: doctora, se me sale la rótula, se le salió la rótula y tuvo terapia y se le volvió a salir después de la terapia. En la última resonancia el diagnóstico fue condromalacia grado 1 difusa. Condromalacia grado 1 difusa. Sí. Que le duele. Y que ella quiere saber si puede tener nuevamente terapia o si ya requiere cirugía. Entonces, repito, es condromalacia grado 1 difusa. Bueno, la idea, cuando uno ya va a cirugía a un especialista que maneja, especialista de rodilla, ortopedista, para que lo aclaremos, ya es cuando es un grado 3, digamos que ya es imposible el movimiento, ya no hay, digamos, que no te puedes poner de pie, que ya está limitando totalmente tu vida normal. La idea con eso es hacer terapia otra vez, pero tener mucho cuidado con el tendón rotuliano que se une. Viene, acuérdense que les dije que los tendones salen del músculo y este sale del cuádriceps. Entonces, que no te sobrecarguen cuádriceps, porque entonces va a generar una tensión. ¿Esa es esta parte de acá? Esa es, que no te sobrecarguen esta zona anterior del cuádriceps, porque entonces va a haber una tensión que ala y ahí mismo te vuelve a subluxar la rótula. Entonces, más bien repartir esas fuerzas en todo el cuádriceps, son 4 músculos, que sea en el recto anterior, en el vaso interno y vaso externo, sin sobrecargar el recto anterior. Que te hagan un análisis muy bien biomecánico, pero de tejido blando. Sí, dile así al fisio que ellos de una nos te hace el entendimiento de diagnóstico y somos pila y cogemos el diagnóstico que es. ¿Ves? Bien. Tenemos entonces nuestra última llamada, Zoraida Orrego desde Campo Valdés. Muy buenas tardes, parihueleando con Vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, sí. Bien, gracias, doña Zoraida, adelante. Lo que pasa es que yo tengo un dolor en la rodilla y me apareció, pues me hicieron un examen y me apareció que tengo la rodilla inflamada. Pero a mí me apareció, pues el dolor me empezó debido a que yo fui a empezar al gimnasio y al otro día pues me amaneció el pie todo hinchado y de vez en cuando se me hincha, pero siempre me duele y yo no puedo nunca como estirar la rodilla bien. Entonces el especialista me dijo que me había salido una inflamación en la rodilla, pero yo no sé debido a qué. Yo pienso que es como una tendinitis, pero no sé, no me dijo. Y me dijo pues que me iba a hacer una infiltración, pero yo averigué sobre la infiltración y dice que no cura, que la infiltración no me quita pues el problema, sino que solo me quita el dolor por unos días. Gracias, doña Zoraida. Eliana, ¿ya qué puede hacer? Bueno, mencionas algo muy importante, que es la inflamación articular. De hecho, el especialista lo diagnosticó. Para eso tienes que revisar muy bien. Existe un sistema que se llama linfático, que es el de drenaje. ¿Sí? Si hay inflamación, tú misma... Yo me voy a parar para mostrar. Claro. Tú misma puedes hacer ese movimiento en esta zona posterior de rodilla, está el ganglio popliteo, ¿cierto? Entonces, cuando él se cierra y tú sobreesforzaste la articulación, se inflama y no hay por dónde salir el líquido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a llevar los dos deditos hacia la manecilla del reloj, haciendo círculo por un minutico. ¿Cuántas veces? 3 veces al día, cada vez que puedas, para que abramos esa válvula y salga el líquido. Y ya mirar, identificar qué movimientos son los que haces con rodillas y sentadillas y máquina con peso que me está generando esa inflamación. Acuérdate que es un síntoma, o sea, es una alarma. Algo no está funcionando en tu sistema musculoesquelético que está generando el edema. Entonces, pon cuidado qué es, pero primero abramos el ganglio para que drene ese líquido intraarticular. Bueno, doctora Eliana, muchas gracias. Y entonces, no
se siente. No, de una vez aprovechemos la que se paró para que nos termine de explicar entonces las presentaciones que tiene aquí en esta pantalla. Pero también le quiero pedir un favor, muy rápidamente, que no se queden con la inquietud. Listo. ¿Cuáles son los especialistas entonces que nos atenderían, dependiendo si es el músculo, si son los tendones, si es el si son los huesos, por ejemplo? Muy rápidamente. Existen varias especialidades que nos encargamos de esto, dependiendo lo que le explicaba ahorita al televidente, dependiendo el grado de daño o que apenas está iniciando. Entonces, cuando es hueso, articulación, que el dolor no me permite caminar y limita, es obviamente ortopedista, ¿sí? Porque él es el que se encarga de mandarnos exámenes diagnósticos, pruebas diagnósticas para descartar. Si yo tengo dolor y pero es un dolor no muy fuerte, sino que identifico que es a ciertos movimientos, pero no hay inflamación ni edema, podemos ir donde un fisioterapeuta o el deportólogo, que él nos va a dar como ese enlace entre el ejercicio bien hecho, bien dirigido, y ya con fisioterapia generamos como esa adaptación y quitar el dolor si es por debilidad o por exceso de fortalecimiento. Y si es un dolor muy específico, pero que me inflama las rodillas, las articulaciones, y es solamente articular, el reumatólogo es importantísimo para buscarlo directamente. ¿Listo? Perfecto, entonces ahora sí. Bueno, ahora sí, puse esta imagen y miren que hay como rojo, porque el rojo lo asociamos con alarmas, ¿cierto? Estas son las patologías que más se ven musculoesqueléticas, hay muchas, demasiadas, pero ahora, por nuestro trabajo, por lo que hablamos del estrés, por actividades mal realizadas, estos son los puntos que más generan dolor, porque es donde llega todas las fuerzas y los movimientos que no hacemos correctamente. Entonces, miren, cervicalgia es totalmente musculoesquelética. ¿A quién le da? A las personas que estamos a toda hora utilizando el teléfono, el celular, posicionamos mal el computador o el televisor y estamos con cabeza adelantada. Entonces, si tengo la cabeza adelantada, los músculos posteriores me tienen que sostener el peso, entonces empiezan a contracturar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Fisioterapia, estiramientos y, por favor, conocer el cuerpo, identificar qué postura, qué movimientos repetitivos estoy haciendo y hacer conciencia de modificar de a poquito. Eso no es fácil, pero podemos desprogramar y programar otra vez. Y aquí yo creo que cabe hablar de ese minutico que podemos sacar y hacer unas pausas activas para descansar entonces la columna y otras partes del cuerpo cuando estamos en las oficinas o cosiendo o haciendo la marroquinería o viendo el programa. Sí, esa es la idea, o sea, sentir cuando el cuerpo estás quieto en una misma posición y empieza a arder, como a generar una sensación de ardor y que como no me hallo, muévase, cambie de posición, porque estás haciendo contracción y él está defendiéndose. Entonces, ¿qué va a hacer? Se protege y se pone duro. Entonces, tenemos que cambiar, te está avisando. Uno no puede decir, ay, yo no sé, me salió de la nada. No, él avisa. Doctora ¿sí? Elena, vea, le cuento que yo estoy aquí muy, muy, muy atentos con la boca abierta, pero nos quedan como 3 minuticos de programa. Mejor dicho, le tocó foto por foto rápidamente. Este ya lo hablamos un poquito con el televidente, que fue manguito rotador. Entonces, estiramientos totales desde la espalda, o sea, el brazo no es solo aquí y acá, o sea, viene desde la escápula, ¿sí? Entonces, si yo tengo bloqueada la zona posterior, me trabaja el hombro. Si el hombro se bloquea, me trabaja el codo. Si el codo se bloquea, ya llego a muñeca, o sea, es un todo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a sentir espalda y escápula, me hacen el favor, lo van metiendo ahí. Luego, lumbar. Zona, lo que hablábamos, sentado más de 40 minutos, 8 horas sentado, en el carro en un taco sentados, llegar a la casa y estirar zona lumbar, es muy fácil. Uno puede buscar estiramientos básicos de zona lumbar y los podemos hacer. ¿Cómo? El más fácil. Te ayudo. Sí, por favor. Es muy fácil. Levanto primero las manos, ¿cierto? Como para estirar todo el tejido y prepararlo a una flexión. Entonces, abro los pies y llevo las manitos hasta donde me da. Si me da ahí, me atrapo de ahí, ¿cierto? De la rodilla. Si me da más, porque soy más flexible, entonces... Ah, usted sí puede. Llego yo le digo que yo... Sí, apenas estoy empezando en la cocina o en algún lugar, pues como que tenga una barrita, me sostengo y bajo. Ahí mismo se siente el estiramiento, ¿sí? Entonces es fácil, lo podemos hacer antes de acostarnos.
Sí, para que ya el cuerpo esté descansadito y pueda dormir y descansar. Bueno, sigue esta misma, esta es más alta, este ya es puntual en el cuadrado lumbar, que si hay que hacer estiramientos laterales, ¿sí? Yo me vengo hacia acá, sostengo 2 segunditos y me vuelvo al otro lado, otros 2 segunditos, ahí ayudamos. Rodilla, también estamos hablando de cuádriceps, que se sobrecarga y empieza a tirar hacia arriba y sufre la articulación. Entonces vamos a manipular con una pelota de tenis, nuestras mismas manos son herramienta de terapia. Entonces movilizamos en círculo cada parte de la pierna y va a ayudar un poco a soltar esa tensión. Eliana, nos da muchísimo pesar, no pudimos terminar todas las fotos que nos tiene aquí, todas las diapositivas, le agradecemos muchísimo su tiempo y así muy rapidito nos despedimos dando una conclusión. Conclusión, siempre lo he dicho, actividad física bien programada, con especialistas dando la orden de que se puede hacer y se puede hacer. Y la segunda, escucha tu cuerpo, por favor. Doctora Eliana Durango, fisioterapeuta, mil gracias, pero si quieres se sienta con nosotros y aquí claro puede, tranquila que está en la casa. No, de verdad, muy agradecido no solamente por compartir su conocimiento, sino también todo ese cariño con los televidentes. Y compromiso que la volvemos a invitar aquí porque todavía hay mucho, mucho más que hablar en Parihueleando con vos. Y sobre todo felicitarla. Le digo que es muy difícil eso de hablar y hacer esos ejercicios. Natalia, entonces de esta manera nos despedimos por hoy en Parihueleando con vos. A todos ustedes, a ustedes, todos nosotros nos vamos a encontrar aquí mañana a las 4 de la tarde. Pero por el momento los invitamos a que se queden con la programación de Telemedellín. Siempre con vos.